la mesa de focalización de combustibles en estos diálogos que se han establecido luego del paro nacional, en donde se viene trabajando ya durante varias semanas. Llevamos más de 45 días trabajando en estas mesas, unas ya con resultados, otras que todavía, por la complejidad de los temas, no se han podido establecer resultados. Y una mesa compleja es esta del tema de la focalización de los combustibles. Napoleón, bienvenido a la W. Coméntenos cuál ha sido el avance de esta mesa, qué es lo que se va llegando ya a establecer dentro de los diálogos gobierno y sectores que vienen haciendo el reclamo de la focalización de los combustibles. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de W Radio, tanto en el Austro Ecuatoriano cuanto a nivel nacional. Bueno, estimado Rubén, debo aclararle que nosotros recibimos la visita de compañeros dirigentes de la FENOCIN, quienes consultaron las experiencias y vivencias que nosotros como Transportación Ecuatoriana tuvimos sobre el tema de la focalización, a sabiendas que fueron varios meses de diálogo que mantuvimos con el gobierno nacional buscando implementar este sistema. No obstante, para todos es conocido el desenlace cuando el gobierno, por varios meses que estas mesas de diálogo se llevaron mientras se seguía incrementando el precio de los combustibles, terminó congelando con un incremento considerable que hoy por hoy se encuentra vigente. Estas experiencias que nosotros tenemos, la información técnica que nosotros conjuntamente con el parte de la Agencia Nacional de Tránsito y de los GAT municipales se crearon, se nos invitó a que pongamos en conocimiento de la mesa técnica y en efecto el día martes de la semana presente asistimos para dar a conocer la situación que genera el proceso de focalización en sus varias etapas, encontrando coincidencias con muchos de los compañeros dirigentes, porque los temas que hasta la presente fecha se vienen tratando, ¿qué es lo que se viene hablando? Que efectivamente la focalización va a darse a los sectores que están amparados a través de este acuerdo con el sector indígena. Pero sin embargo, nosotros les hemos hecho caer en cuenta de que para darse una focalización es necesario ubicar con exactitud a quiénes va dirigida la focalización, en qué proporción va a darse la focalización, y hay que también tomar en consideración el sistema de trabajo, las rutas, que determine con exactitud el beneficio que va a generar el Estado ecuatoriano a través de la focalización y no se dé la apertura a un mercado negro. Situación que le confieso, y lo hemos dicho ya en esta semana en varios medios de comunicación, nos mostramos bastante escépticos porque vemos y conocemos a ciencia cierta de que no existe una data real objetiva en el tema del sector campesino. Si con nosotros, que somos un organismo regulado ya por la Agencia Nacional de Tránsito, por los GAS municipales, le hablo del sector de transporte, que nos pueden identificar perfectamente por un título habilitante, por una placa tomate. Esa data, pese a todos los esfuerzos que se realizó, aproximadamente llegó a un 70-75%. Sin embargo, como usted mismo hemos conversado en este medio de comunicación, en su momento dijimos, vamos a arrancar con esta data la focalización. El gobierno nos habló de tener ya una consultora internacional, se dio el nombre de la consultora inclusive para implementar el proceso de la focalización, pero nunca llegó a concretarse aquella por la decisión política que en determinado momento tomara el gobierno nacional. Consecuentemente, vemos que en el caso del sector indígena, todos conocemos de que su estructura es igual que la de la gente de la ciudad, que la de la gente de las zonas urbano marginales. En el sector indígena hay un sector económicamente pudiente, hay un sector económico mediano y hay un sector económico bajo. Consecuentemente, no está determinado ni perfectamente identificado a quiénes debe ir la focalización, a qué tipo de vehículos, cómo se va a reconocer si ese vehículo pertenece o no pertenece a la persona a quien se apunta la focalización.
Se dice que se va a implementar lo que nosotros habíamos propuesto en determinado momento, el escaneo de las placas o a través de un identificador en el parabrisas, que escaneándolo se podrá determinar a quién corresponde. El primer eslabón es primero identificar. Segundo, ver si las gasolineras, que en determinado momento expresaron que ellos no estaban de acuerdo que se utilice su base de datos para poder a través de esa base poder dar la focalización que se requiere. Tercero y último punto, que lo vemos bastante, bastante grave, es el tema de que los funcionarios responsables de asignar esta focalización siempre se mostraron muy preocupados porque la base de datos tiene que ser real y efectiva. Caso contrario, la responsabilidad subsecuente es la que acarrea de ellos con la Contraloría General del Estado, porque cada galón de focalización que se entregue tiene que estar perfectamente dirigida a la persona que corresponde, o representa crear un riesgo enorme de un mercado negro de combustibles. Estas experiencias que nosotros como transportación la tuvimos y la seguimos desde luego manteniendo, porque nuestra lucha siempre ha sido, es y se mantiene el de la focalización de combustibles, fueron transmitidos como experiencias a la FENOSIN, que es la entidad con la que hemos establecido algunas conversaciones, algunos diálogos referente a este tema que lo vemos bastante difícil y bastante preocupante en las mesas de diálogo. Consecuentemente, se dijo que en 90 días se llegaría a un acuerdo. A nosotros nos generó mucha expectativa de saber de qué forma deben hacerlo, porque nosotros también en determinado momento al gobierno le entregamos documentación y soportes técnicos de experiencias, sí, positivas, reales, como pasa en Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una focalización de combustible tanto al interno del país cuanto en las fronteras, que es otro nivel de focalización, pero a la final son focalizaciones reales y objetivas que se van dando, pero para ello tiene que haber primero los parámetros técnicos necesarios y luego la decisión política firme del gobierno de implementar estos procesos de focalización. Usted menciona un tema preocupante, y esto no es de ahora, esto viene dándose desde hace mucho tiempo atrás, y no hablamos de 2, 3 años, hablamos de varios años, Napoleón, que ustedes mismos como gente de la transportación han venido exigiendo la focalización del precio de los combustibles para tener un beneficio que permita mantener unos costos incluso muy, muy equitativos en la transportación a nivel del país. Pero al no tener esta base de datos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el servicio de rentas internas? ¿Es insuficiente la información que maneja el SRI? Yo creo que el SRI es una de las entidades que mayor base de datos tiene. El problema radica en nuestros propios organismos de control, porque no todo el transporte, el universo del transporte, está regentado por la Agencia Nacional de Tránsito. Se desmembró a través de estos procesos de descentralización que se implementaron en el país, y muchas modalidades de transporte, como el servicio de taxis, el servicio urbano, el servicio escolar, pasó a competencia de los GAD municipales. Hay GAD municipales que tienen una estructura bastante respetable, pero también hay GAD municipales que carecen de una estructura sólida o creíble. La gran mayoría no tiene una información íntegra, total, porque, estimado Rubén, cuando el transportista vende un vehículo, simplemente lo vende, pero el que compra ese vehículo no lo deshabilita dentro del plazo que manda la ley, sino él lo estará deshabilitando, qué sé yo, en 60 días, 90 días, en un año. Es decir, ese vehículo que ya salió del servicio público sigue circulando en las calles y carreteras del país. Entonces, esa base de datos no se actualiza. Y eso pasa cuando un transportista cambia de unidad, cuando vende su unidad con opciones a que trabaje el ciudadano en la misma cooperativa o compañía. Entonces, es una base de datos desactualizada y con esa novedad nosotros nos encontramos en este diálogo del proceso de focalización que llevaba adelante la transportación. Recuerde usted que en la ciudad de Cuenca, en el gobierno de Lenín, se lanzó el proceso de una focalización especial a través de una tarjeta de crédito que se entregó a los compañeros taxistas. En esa ocasión, nunca entró en vigencia esa tarjeta, porque los funcionarios responsables de asignar la focalización
que se le dio en esa ocasión a la Agencia Nacional de Tránsito, nadie quiso correr el riesgo de firmar esa actualización y muchos pusieron a disposición su cargo porque sabían que eso les acarrea una responsabilidad enorme de millones de dólares con la Contraloría General del Estado. Claro, si no hay una base cierta que nos permita identificar con claridad quién verdaderamente necesita la focalización, como en el caso de la transportación, no es que a nosotros se nos da dádivas, prebendas o privilegios, como a veces algunos comentarios lo exponen. Nosotros subsidiamos el transporte para las personas de la tercera edad, para los estudiantes, para las personas con capacidades especiales. Nosotros somos dueños de nuestra propia herramienta de trabajo y con eso se está subsidiando. Consecuentemente, el gobierno, para evitar el impacto del incremento del precio de los combustibles, tiene que buscar medidas compensatorias para este sector como un reconocimiento a ese sacrificio que lo venimos haciendo. Que dicho sea de paso, desde que se incrementó el combustible, llevamos un año cargando el peso de este incremento y las medidas compensatorias que el gobierno ofreció hasta el momento se han cumplido parcialmente, muy pocas. Recordará que hubieron criterios y criterios que se dijo que se ha negociado por debajo de la mesa, que la dirigencia ha llegado a acuerdos con el gobierno. No, por eso estamos aquí sentados, dialogando de frente, mirándonos al rostro con la opinión pública para decir, nosotros le apostamos al diálogo, nosotros creímos en la gobernabilidad de este país, nosotros creímos en la reactivación y actuamos con sensatez y responsabilidad como dirigentes. Pero no podemos callar frente a hechos que se vienen dilatando y dilatando y agotándose el tiempo y después se nos querrá acusar que sea de reaccionarios, de golpistas o de la índole que sea. Pero es necesario que la ciudadanía conozca que todos esos ofrecimientos del gobierno, o casi todos, hasta la presente fecha, no se han cumplido. Napoleón, en el caso de los transportistas, de alguna manera, con una actualización se podría superar el tener una depuración de esta data que usted menciona. ¿Qué pasa en el sector indígena? Que ellos también exigen tener un valor diferenciado en las tarifas del combustible. ¿Cómo hacer ahí un levantamiento para tener una base de datos que sea equitativa y que no vaya a causar problemas, donde ahí sí hay muy poca información? Efectivamente, poníamos como ejemplo lo nuestro, como usted muy inteligentemente lo expresa, estimado Rubén. A nosotros, que es fácil identificar, no se encontró la data total, completa. Cuando apenas inició el proceso, recuerdo yo con Adrián Castro, apenas teníamos un 40% de esa base de datos. Se tuvo que recurrir al SRI, que es un organismo que tiene mucha más información, y se logró entre el 70 y 75%. Por eso, en el diálogo con algunos dirigentes de la FENOSIN, les decíamos, nosotros creemos que lo primero que se va a tener que levantar es una especie de censo para identificar plenamente cuál es el sector más crítico del campesinado y al que debe apuntar la focalización. Mire usted, hoy nomás despertaba escuchando una noticia. El gobierno nacional firma un acuerdo o da un beneficio a uno de los sectores agrícolas, entregándoles camionetas populares en donde se les exime del impuesto de consumos especiales, cuando hay sectores que verdaderamente lo necesitan aún mucho más, como el campesinado, como el transporte público y comercial, en donde hay deudas pendientes, compromisos adquiridos de dar medidas compensatorias, se apunta a otros sectores que quizás justificadamente lo merecen, pero están en mejores condiciones de los que estamos haciendo referencia. Entonces, yo creo que este país necesita políticas más acertadas, más adecuadas, apuntar directamente hacia los sectores que verdaderamente necesitan el apoyo del Estado ecuatoriano. Eso es lo que va generando y fermentando el malestar de la ciudadanía, de todos los sectores sociales, que de alguna forma vemos que no hay una respuesta por parte del Estado ecuatoriano, pese a que hemos expresado de nuestro lado toda nuestra buena voluntad y predisposición para dialogar, para conversar, dejando al lado el discurso de la amenaza, del chantaje, y nos hemos sentado confiando en la palabra de quienes nos están invitando a este diálogo. ¿Qué avance hay? Si usted considera, y ponemos del 1 al 100, ¿considera que hay un avance significativo o estamos a medio camino en esta mesa de diálogo? Sí,
Sí, sin temor a equivocarme, creo que estamos a medio camino. Hemos estado y ellos están en la misma senda en donde nosotros quedamos a tope. Es decir, sí, va a haber la focalización, estamos haciendo, se está buscando el sistema, estamos buscando la plataforma digital, pero hasta ahí llegamos. Porque me temo que nos va, no es que sea imposible aplicar la focalización, pero va a llevar mucho más tiempo. Porque levantar un censo real de todo el sector rural del país nos va a tomar mucho tiempo. Y este censo tiene que ser profundo para con exactitud determinar a quiénes va a beneficiar la focalización y, reitero, evitar crear un mercado negro de combustibles. Como usted dijo, fueron invitados a esta mesa de diálogo. ¿Cree usted que se llegue a establecer en estos 90 días que se fijó, con toda la complejidad que tiene el tema? Y como usted mismo dice, hay que levantar una base de datos y esto no es cuestión de 90 días, probablemente va a tener un alargue de tiempo mucho más grande. ¿Hay la comprensión y la flexibilidad del movimiento indígena para entender la complejidad del tema y ser mucho más flexibles en ampliar el plazo para la focalización? Yo creo, estimado Rubén, que en ese tema yo me limito a opinar porque ya es decisión de los compañeros indígenas, dirigentes de las organizaciones que están al frente. Somos muy respetuosos de aquello. Nosotros, a este sector del indigenado que conversaron con nosotros, les hemos dado a conocer cuál sería el procedimiento de acuerdo a la experiencia y vivencias que nosotros tuvimos. Pero en lo personal, yo considero que esto nos va a llevar mucho más tiempo, más allá de los 90 días. Más allá, sin temor a equivocar. Le agradezco a usted, Napoleón, por haber estado en este espacio informativo. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias a Napoleón Cabrera. Él ha sido uno de los representantes de la transportación que fueron invitados, como él dice, por la FENOSIN, a ser partícipe de cuáles han sido los adelantos que han tenido durante todos estos últimos años que la transportación.